Hola chicas y a todas quien le gusta tejer patucos o le gusta cultura flamenca. Hoy vamos a tejer patucos temáticos con taconcitos. Yo llamaría esto, bueno, yo les llamo taconcitos para flamenquitos, lo que queráis. Estos patuquitos se teje a ganchillo. Yo he tejido con lana Drops París, ganchillo número 3. Me hace falta tijeras, quizá una aguja lanera para el tacón. El largo del patuco es 9 centímetros. Aquí sale un poco porque por el tacón, pero cuando tejemos suela es justo 9 centímetros, quizá un poquito más. Es para bebé. De verdad no puedo decirlo, porque 9 centímetros puede ser como para 2 meses, como para 4 o 5, todo depende de cada niña. Primero que vamos a empezar a tejer Os suela. voy a enseñar cómo hago yo este más o menos para bebé que tiene pie 8,5 centímetros. Este patroncito es de 9 centímetros. Siempre sumo un poquito porque si empiezo a tejer encima, pues va a estar justo lo que quiero. Entonces, para empezar, en mi caso, solamente tienes que coger la idea de los pasos principales. Empiezo a tejer 13 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 cadenetas. Luego cuento 1, 2, 3 cadenetas. Los dejo y en cuarta cadeneta introduzco punto alto y tejo por toda superficie de la fila los puntos altos. Cuando llego al último punto, que es este, introduzco 6 puntos altos en el mismo punto. 1, 2, 3, 4. 5 y 6. Aprieto un poco aquí y lo que hago es la vuelta, tejer los mismos puntos altos. He llegado al último punto. Luego veis esta cadeneta que hemos dejado 3 puntos. En el 4 introducimos. Entonces aquí vamos a introducir 6 puntos altos. 1, segundo, tercero, cuarto, quinto y ya junto todo con un punto deslizante. Hago un punto de subida. Como nuestra suela pie tiene la forma aquí más estrecho, un poco aquí ancho, aunque aquí no hice tanta diferencia.
Primero que hago es tejer 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5. Miro dónde está el centro de aquí, porque estos tres puntos vamos a tejer con puntos altos. Entonces nos queda 1, 2, 3, 4. Estos cuatro puntos tejemos con medio punto alto. Tres y cuatro. Y estos puntos que tengo, en cada punto tejo dos puntos altos. Entonces, en primer punto tejo dos, en segundo punto tejo dos. Y en tercer punto también tejo dos. Hacemos lo mismo por otro lado. Entonces, tres puntos altos. Es decir, dos puntos altos en mismo punto. Cuatro puntos medio altos. A ver, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. De 5 puntos bajos. 1, 2, 3. 4, 5, a ver, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 6. Tiene que quedar 1, 2, 3, 1, 2, 3 puntos. En estos puntos vamos a introducir dos puntos bajos en mismo punto. 1, dos, tres, cuatro y solamente hago cinco, no hago seis, hago cinco. Aquí no introduzco nada. Entonces me queda aquí como dos puntos y aquí tres. Junto estos puntos, hago dos cadenetas de subida y tejo con puntos altos. Hasta 1, 2, 3 es nuestro centro, hasta que nos quedan 4 puntos desde el centro. 1, 2, 3, 4. Entonces estos puntos, me quedan 2 puntos con puntos altos. En estos cuatro puntos que queda, introducimos dos puntos altos en cada punto. Primer punto. Segundo punto.
Tercer punto. Cuarto punto. Por este lado repetimos lo mismo. En cuatro puntos introducimos dos puntos altos. Primero. Y seguimos tejiendo con puntos altos. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perfecto. El resto en cada punto, un punto alto. Hasta que aquí no nos queda 1, 2, 3, 4. A ver. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Hasta aquí los puntos altos. Me queda 1, 2, 3, 4. 4 puntos. Entonces, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Perfecto. Entonces, en estos puntos, los que quedan, no vamos a tejer, que enseñan todos los patrones, dos puntos altos en cada punto, sino vamos a tejer dentro de cada punto, después de cada punto, perdón. Entonces, dos puntos altos en un punto alto. Primero, dos puntos altos. Un punto alto. Otra vez. Dos puntos altos. Un punto alto. Dos puntos altos. Un punto alto, dos puntos altos, un punto alto. Y para cerrar la suela, doy la vuelta, introduzco la aguja en primer punto, paso la hebra por aquí, y hago un punto deslizante. Esta es la suela. Después de tejer suela, por favor no cortes la hebra. He cortado porque estuve haciendo otras pruebas, pero tú no cortes la hebra. Tienes que buscar el centro de tu patuco. En mi caso, según yo veo así, este es mi centro. Entonces, de centro tengo que contar 14 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Perfecto. 14. Entonces, estos puntos que quedan, en mi caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 puntos, voy a tejer con puntos bajos, cogiendo solamente la mitad del punto. Entonces, 6 puntos. Con puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora 14 y 14 puntos con medio puntos altos. Entonces 1, 2, 3, 4,
5, 6, 14. Esto es primeros 14. Ahora tejemos segundos 14 puntos, medio punto alto. Terminamos nuestros 14 puntos medio altos y luego como aquí tejimos 6 puntos bajos, repetimos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Los puntos que quedan tejemos con medio punto alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Once y 12. Y juntamos en círculo. Segunda fila. Después de tejer el círculo, tejemos otra vez 6 puntos bajos. Entonces, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Y aquí empezamos a hacer disminuciones. Acordar, 14 puntos, 14 puntos. Entonces, serán 7 puntos al final y 7 puntos. Entonces, hacemos medio punto alto, otro medio punto alto y es nuestra primera disminución. Segunda. Tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima. En teoría estamos en medio del patuco. Otros 7 disminuciones.
Total 14 disminuciones. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Después de disminuciones, tejes otra vez 6 puntos bajos. Y finalices con 12 medio puntos altos. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Juntar todo en círculo. Un punto de subida. Es lo que está empezando a salir. Tercera fila, vamos a tejer con puntos bajos. Entonces, de nuevo, 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esta es nuestra parte en el medio. Ahora 14 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. De nuevo, 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 12 puntos medios altos. Entonces, ahí. Y así finalices toda la fila y juntos, bueno, es que ya estoy cansada, y los juntes con el punto deslizante. Cuarta fila, otra vez, 6 puntos bajos, 7 disminuciones con medio puntos altos. Entonces, primera disminución, segunda disminución, cuarta disminución, quinta disminución, sexta disminución y la última, séptima a ver, he dicho algo mal, hay que hacer más. Claro. Es que estoy contando mal. Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta. Sexta. Y séptima.
7 disminuciones. Otra vez, 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y 12 puntos medio altos. Así hasta el final de la fila. Ahora, para el cierre, montamos 20 puntos. Cadenetas. 1, 2, 3. Tengo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 cadenetas. Y ahora en cada cadeneta vamos a hacer punto bajo. Un punto dejamos entonces aquí por toda superficie. Tejemos los puntos bajos. Si quieres hacer el botón, puedes tejer un punto, dejar un punto y en siguiente, quitando uno, hacer un punto bajo. Yo quiero poner velcro. Por eso tejo todo con puntos bajos. Y ahora que hay que hacer es unir aquí en esta parte. De momento voy a sacar aquí el punto. Y esta es la mi unión. Voy a poner el patrón. Y esto es lo que ha salido. Si sabes la anchura de tu pie, es muy fácil. Yo como no lo sé qué anchura tiene aquí el bebé, pues hice un poquito más larga y aquí voy a poner el velcro. Segundo patuco se teje igual, puedes empezar igual que hemos tejido o puedes tejer con el reflejo. Para tejer con el reflejo hay que empezar aquí. Este patuco hemos empezado por este lado y con el reflejo tenemos que empezar por este lado. Entonces primero tienes que contar dónde está el punto medio, contar 14 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y luego 6 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces en este punto tengo que empezar y seguir los mismos pasos de reflejo y cuando termines finalices aquí mismo y haces la misma tira por otro lado. Estos son ya patuquines que han salido. Ahora que vamos a hacer es tejer el tacón. Como ya tengo uno, para tejer el otro tengo que ver esta distancia para este junto dos.
patucos y veo dónde empieza y dónde termino. Y lo que voy a hacer, creo que son 21, aquí 21 puntos, es empezar a tejer los puntos bajos por alrededor. Como ya tenemos la hebra esta, tejemos los puntos bajos. Y ahora que tengo que hacer es juntar así levantando los puntos. Ahí levanté 7 puntos. A ver si sale igual. Pues me voy a coger y simplemente así levanto los puntos de la suela. Y así se junta el círculo. Luego tienes que hacer es tejer tres filas con puntos bajos. En las esquinas tienes que ver si es muy, si ves que sale, eso es súper redondo, pues puedes juntar dos puntos aquí y seguir tejiendo. Pero yo no he juntado nada. Aquí creo que he soltado un punto, por este está con inclinación, sino tres vueltas con puntos bajos. Creo que he dicho tejer tres filas, chicas, no, tejer dos filas. Total son tres filas, porque primero hemos levantado los puntos y hemos tejido puntos bajos y luego dos filas con puntos bajos. Sale esta cosita, taconcito redondo. Ahora para cerrarlo, vamos a tejer solamente por este lado de punto con puntos bajos, así que voy a hacer disminuciones de dos puntos por toda superficie. Cuando termine la fila, siguiente fila igual con disminuciones, las mismas disminuciones que estoy haciendo. Cuando finalice segunda fila, como hay po un poco de agujero, coges un poco de relleno o de fibra y lo rellenas un poquito. Y aquí que hace falta ahora, he cortado la hebra, es coser el agujero. Voy a pasar por toda superficie de los puntos y juntarlos y apretar agujero. Esto lo que ha salido. Aquí al final, elección de cada uno, se puede hacer botón, solapa, poner un poco de velcro para que se abre y por supuesto esconder todas las hebras que sobran.